Y el famoso dice que está bien. ¿Algún otro conflicto social de grandes proporciones y todo eso empujado por la droga? Históricamente, México ha sido proveedor de drogas de los Estados Unidos. Fíjese usted que durante la Segunda Guerra Mundial, el llamado Triángulo Dorado en Durango, Sonora y Sinaloa sirvió para producir toda la heroína y demás drogas que requerían los soldados norteamericanos en los distintos frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y el puente entre los narcotraficantes mexicanos y gringos era el entonces mafioso italiano-norteamericano Lucky Luciani. Como es fácil suponer, en este círculo vicioso están involucrados soldados, policías y, desde luego, gobernantes. Muchos de ellos, patrocinados en sus campañas electorales por las mafias criminales del narcotráfico. Y una sociedad norteamericana de narcodependientes que necesitan la droga. Por ello, la pregunta obligada es, si Joe Biden, como senador de Delaware, propuso el Plan Colombia, que tendría la intervención directa e indirecta del ejército norteamericano, además de las principales agencias de inteligencia norteamericana, ya como presidente número 46 de los Estados Unidos, ¿será capaz de proponer el Plan México para acabar con los cárteles? La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para transmitir en Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada, Solo Negocios Radio, que en este día, bueno, pues me toca de nueva cuenta en viernes, que si bien tenemos el grupo de jóvenes, estamos preparando algunos cambios interesantes y que estaremos desarrollando para la próxima semana. Entonces, por lo pronto vamos a tomar la batuta el día de hoy y vamos a platicar de diversos temas económicos, ya que el miércoles también dedicamos el programa para la entrevista con Jorge Orlando Pérez Gutiérrez, abogado especialista en materia laboral y con quien platicamos mucho de las actuaciones de las autoridades laboralistas, sobre todo la Secretaría del Trabajo, en el tema de inspecciones. Y enfáticamente queríamos llevarlo hacia el tema de la norma 35, así como dejamos en el tintero varios otros tópicos laborales de alto relieve que se estarán desarrollando en las siguientes semanas en materia, por ejemplo, del outsourcing. Y poco a poco, con la publicación ahora a principios de enero de la modificación en materia de teletrabajo, de las nuevas obligaciones de los patrones, o más bien clarificación de obligaciones de los patrones, ya que, bueno, pues era de cierta materia obvio, ¿no? Que a la hora de mandar a su casa a alguien a trabajar desde ahí, pues tuvieras que resarcir alguno de los gastos que le implica activar una conexión de internet, de electricidad, entre otros temas, como mobiliario y equipo, que, bueno, pues será regulando en el tiempo, pero que, bueno, pues es importante que vayamos conociendo la temática como empresarios. Bien, vamos a desarrollar el programa del día de hoy, de acuerdo a el tema de perspectivas económicas de IMEF, que publicó hace unas semanas, el lunes pasado, el 19 de enero. Y en su caso, bueno, pues ahí destacar la implicación que corresponde a... Estamos aquí con un reverbereo, perdón. Va, no quiere bajarse el volumen. Pero bueno, vamos con perspectivas de IMEF y en su caso de ahí iremos comentando temas relevantes. Bueno, pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su boletín de prensa del 19 de enero de 2020, expone el contexto económico global, nacional y las expectativas
que se generan en materia de lo que es su comité de estudios económicos y una perspectiva con la que expone, ¿no? Una serie de varios planteamientos alrededor de, ¿no? Quiero compartirle la imagen, pero no me deja. Ah, ya sé, es que tengo que autorizar doble. Ahí está la autorización. Y ahora sí voy a compartir imagen y vamos con perspectivas de IMEF de este momento. Entorno económico global. Varios temas. Uno, el tema de vacunación. Es un tema epidemiológico propiamente, pero ciertamente es un tema sensible en función a lo que implica la perspectiva económica, ¿no? El proceso de vacunación viene desarrollándose desde que inicia la pandemia. Para mucha gente, aquí cabe mencionar, y no por experiencia o conocimiento personal, sino más bien por la oportunidad de tener parte de la información de diversos epidemiólogos. Y bueno, sucede que a mucha gente se le ha hecho raro que de manera muy rápida se tenga la famosa vacuna, pero lo cierto es que podemos contabilizar hasta 30 años de estudios con respecto al mecanismo de aplicación del sistema, ¿no? El que le llaman ARN, y que en su caso, bueno, pues precisamente son de los elementos que aceleran el proceso de esta vacuna. Número dos, tenemos una cantidad de recursos exuberantes por parte de gobiernos y de empresas aportados a las empresas farmacéuticas para que desarrollaran las vacunas. Número tres, es un problema de nivel global y tienes a múltiples países con múltiples laboratorios, incluso varios laboratorios en algunos de estos países, o en cada uno de estos países, no necesariamente todos, pero sí en la mayoría, trabajando con respecto a encontrar una vacuna, ¿no? Y número tres, un problema mundial, de alto relieve, ¿no? Porque sí, es una gripa, que no es una gripa, que realmente es un virus que desestabiliza el sistema inmunológico en el cuerpo, que desestabiliza las condiciones de salud pues, en general de la persona que adquiere el virus, y que puede provocar desde síntomas nulos hasta la muerte, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, y con la facilidad de su propagación, pues simple y sencillamente queda claro que es un problema mundial y que es un problema relevante. Y que si, por ejemplo, en 2019 teníamos, dice IMEF, temas con demostraciones violentas, o en 2020 el COVID-19 fue el tema, pues este 2021 el tema es la vacuna. Es el tema central del contexto económico global este año. Lo que señala el planteamiento es que conforme más rápido se logre la producción, distribución y aplicación de la vacuna, más rápido podremos ver una perspectiva de recuperación económica. En esa materia de recuperación económica y con fundamento a la vacuna, Banco Mundial hace un pronóstico sobre que la economía habría caído a nivel mundial, en la agregación de todas las economías, 4.3% en el año 2020 y con una potencial recuperación de hasta 4% en este 2021. La economía estaría 4.7 billones de dólares más bajo de los niveles de la prepandemia, ¿no? O sea, así como hemos hablado de la economía mexicana, que es de 25 billones de pesos en el 2019, que caería 9 a 10% en el 2020, o sea, 2.5 billones, pues la recuperación será sobre esos 22.5 billones que valga la economía en 2020. En este 2021, o sea, la recuperación que se dé será en esa métrica. Por eso no es comparable el 3%, 3.5% que se pueda esperar de recuperación este año con otros porcentajes de otros años anteriores. En ese sentido, bueno, pues el tema es que habrá una contracción en el tiempo que llevará, si logramos realmente ser eficientes en la distribución de la vacuna durante este año y que se tiene estimaciones que realmente terminemos hasta el año que entra de lograr la vacunación pues plena, no puedo decir total, porque es muy probable que no se llegue a una vacunación total a nivel mundial, pero sí que al menos entre el 80% y el 85% de la población, si no me equivoco, debería ser vacunada para que promueva ya una anulación del concepto pandemia y que ya nada más se queden epidemias en ciertas zonas del planeta teniendo que ser atendidas. Pero que además esto ayuda a que los hospitales dejan
de estar saturados y que el avance médico evolucione en función de la utilización de algunos medicamentos que puedan disminuir la gravedad de la enfermedad. Ahorita, antes de empezar el programa, escuchábamos el reporte informativo de Radio Mexicana y se hablaba precisamente de uno de los medicamentos. Hace como 2 o 3 semanas se hablaba de otro medicamento en BBC en Reino Unido. Y entonces hay medicamentos que se van descubriendo que son útiles para atacar los malestares graves de COVID. Y obviamente esto disminuye la mortandad que provoca esta enfermedad. Entonces, en esa lógica, sí y solo si mantenemos un buen ritmo en la producción, logística, distribución y aplicación de la vacuna, entonces podríamos ver una perspectiva de crecimiento económico más sólido para este año. El primer semestre, de cualquier forma, en todo el planeta, se espera que tienda a ser muy débil. Será el segundo semestre, conforme más gente esté vacunada, que disminuya la probabilidad de cuarentenas, de confinamientos, que provoquen caída económica y que, al contrario, pues generen empleo para que generen demanda de productos y genere mayor movilidad económica en el planeta. Esa sería la lógica con la que se mantiene este planteamiento. En materia gubernamental, a nivel global, los estímulos monetarios y fiscales son fundamentales. Incluso, en buena medida, se concibe que durante 2020 el 15% del PIB global sería fundamentado por el frente fiscal con el que se enfrentó esta materia, principalmente las naciones desarrolladas. Obviamente sabemos que los países pobres no tenían recursos con que dar ese enfrentamiento y los países de medio nivel, pues queriendo o pudiendo, no lo hicieron. Como el caso, por supuesto, sabemos bien de nuestro país, que no se quiso entrar en materia de rescates económicos, ¿no? Una perspectiva eminentemente neoliberalista, aunque les duela a muchos, ¿no? Por otro lado, vemos, por ejemplo, que el gobierno de Joe Biden entra con una posición todavía más agresiva de los recursos o posiciones de aportación que se tendrían planteados, por ejemplo, con el gobierno de Trump comparado, ¿no? En el programa que se dio a finales del gobierno de Trump fue de $900,000 millones. Joe Biden llega ahorita con un planteamiento que requiere aprobación presupuestaria, pero que tiene el Congreso con el cual responder para ello, que obviamente implica deuda, por supuesto, aunque se supone que también vendrán impuestos alzados, pero ahí sí requiere de apoyo de algunos republicanos. Ahorita explico más ese tema. Pero viene con un apoyo adicional del más del doble. O sea, Trump cierra con un apoyo en su último set, no sumado al de julio, sino nada más este último set, de $900,000 millones. Llega Joe Biden ahorita y dice $1.9 billones. Entonces, es muy probable que quede aprobado rápido y que empiece a dispersarse ese recurso. Y ese recurso provoque una reactivación económica. No siempre, o sea, no es forzoso que vaya a funcionar, pero es lo más lógico. Ahora, los $1.9 billones no es dinero que se le va a repartir a la gente. Vamos, va a haber recurso extraordinario. Por ejemplo, si se les dieron cheques de $600 ahora en diciembre, pues uno diría, oye, si va más del doble, pues me llegarían otros $1,200 ahora en las siguientes semanas. No, porque parte de este recurso se va a ir precisamente a acelerar el procedimiento de vacunas, de producción sobre todo, y de distribución, a mejorar las estructuras hospitalarias en Estados Unidos, y sobre todo el tema de la medicina, que pueda disminuir la probabilidad de riesgo de gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, es un paquete amplio, ¿no? En el caso de Europa, €750,000 millones están designados para los próximos 7 años en un conjunto de fondo de recuperación de €1.7 billones. Y el Banco Central Europeo plantea un mayor estímulo monetario para llevar a la economía europea a crecer a 4.5% en 2021. En su caso, sumar unos 2% para 2024 de PIB aportado fiscalmente por la Comisión Europea. Y generar en esa tesitura, pero hacia 2022, 2 millones de empleos en esa región del planeta Europa. En cuanto a política monetaria, tenemos que después de casi 100 bancos centrales recortaron al unísono sus tasas de referencia durante 2020, muy probablemente se mantenga no solo en 2021, sino por más tiempo las tasas y la política laxa. En caso concreto, la Fed de los Estados Unidos, en tono dovish en su último reporte, dice no movemos tasa, ya están en 0.025 con rango, y en su caso plantean vamos a mejorar el programa de compra de activos, que es meterle liquidez a la economía estadounidense con $80,000 millones en treasuries, que son los CETES americanos, y $40,000 millones en activos respaldados por hipotecas, MBS. Claro, no junk bonds, pero sí hipotecas. Banco Central Europeo, sin cambios también su tasa, pero con una ampliación del programa de compra de activos, también meterle liquidez a la economía europea por €500,000 millones para llegar a 1.85 billones de euros, con vigencia
prorrogada de junio 2021 que se tenía originalmente planteada hasta marzo 2022. Y seguramente seguirán empujándola. Digo, solo contrastemos, crisis 2009 que fue ampliamente dañina, teníamos un alcance de recuperación, vamos a pensar, con compras de activos que duraron como 7-8 años, incluso creo que todavía traen algo de compras de activos mínimos en Europa. El TAP americano sí fue más contenido hace unos 3 años o 4, pero aquí con esta crisis que es todavía mayor, pues obviamente esto va para largo, ¿no? Entonces tendremos una estructura política monetaria de largo plazo bastante laxa. Vamos a corte en radio, seguimos en redes sociales, no se vaya, esto es Solo Negocios. Bien, ya estamos en corte en la estación de radio y bueno, pues contextualizando estos puntos que le señalaba, bueno, no es para menos, ¿no? Estamos en un contexto de una crisis global, la cual en su caso requiere de empujes. Cuando hablo de ideologías y del tema neoliberalismo o una perspectiva de intervención gubernamental más marcada, vamos a decirlo, pues obviamente hablo de Friedrich Hayek y por supuesto Milton Friedman a la postre, pero más que nada Hayek en principio, de mediados del siglo XX, y por supuesto el señor John Maynard Keynes, quien en una perspectiva de llamado a mayor intervención gubernamental cuando hay crisis. El problema con el keynesianismo es que la intervención gubernamental es hecha por un gobierno que regularmente en naciones democráticas e incluso en monárquicas requiere mantener una posición de gasto fuerte del gobierno porque su alimento son los votos, ¿no? Y entonces, aun cuando esté en crecimiento económico la economía en general, pues de alguna manera normalmente el recortar gasto gubernamental puede provocar pérdida de votos o pérdida de adeptos a la monarquía que corresponda. En esa tesitura, pues normalmente el keynesianismo se viola a sí mismo en su cumplimiento, porque si bien aparenta sanidad cuando hay recesiones o crisis, plantear una posición de inyección de recursos gubernamentales, sea de política fiscal o monetaria, cuando estás en crecimiento económico, técnicamente deberían de retraer esos recursos, pero no lo hacen, porque pierden votos o pierden adeptos. Entonces, ahí es donde entra en grave conflicto el keynesianismo y provoca inflación y conflictos más graves. Bueno, el que un gobierno en ese momento intervenga va en esa tesitura, pero la labor de la política fiscal, de los líderes de la política fiscal y de la política monetaria, es saber cuándo tener que dar esos incentivos. Mire a la radio. Y sí, ahí estamos ya regreso en Solo Negocios Radio, en 1300 de amplitud modulada y en redes sociales. Y bueno, les comentaba entonces, pues la expectativa es que los gobiernos, sobre todo las naciones más desarrolladas como Estados Unidos o Europa, en el ejemplo que cita aquí IMF, sigan inyectando recursos y mantengan la política monetaria muy laxa. Recursos fiscales, o sea, dinero que entre a la economía, política laxa en materia monetaria y también liquidez de parte de la política monetaria de manera extraordinaria. Y en su caso, otras naciones como China, que viene potenciando su economía, pues también haga lo propio. Nada más que como esa es una nación centralmente organizada, o sea, muy, muy decidida por su gobierno lo que ocurre, pues normalmente tiene el mando, el sartén por el mango, el gobierno, y entonces pues se distorsiona un poco con la perspectiva capitalista de libre mercado, en donde realmente el libre mercado no quiere que el gobierno intervenga, pero en situaciones extraordinarias el keynesianismo justifica que se intervenga. El tema clave es que cuando la crisis pase, el keynesianismo teórico dice debe dejar de haber intervención gubernamental. Y el problema es que, les decía en el corte en redes, lo que ocurre en la práctica muchas veces es que el gobierno pues, no quiere quedar mal y recortar recursos que luego le cuesten votos, ¿no? Entonces, bueno, temas complejos en la materia política, ¿no? Foco de atención al inicio de la presidencia de Joe Biden. Fundamentalmente sabemos que tiene la Cámara de Diputados, o representantes más bien, y la Cámara de Senadores a su favor, pero solo en mayoría simple. Puede pasar muchas cosas, aprobarse muchas cosas, pero habrá algunas que requieran de mayorías calificadas en el Senado, en donde sí requerirá negociaciones con el Partido Republicano, partido el cual deja sumamente débil el expresidente Trump, por todas las broncas en las que
pues, durante todo su término metió a Estados Unidos y la división que provocó adentro de su país, pero además sobre todo el último espectáculo este de la toma del Capitolio y estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el costo, o sea, el costo político para los republicanos es amplio. Y el ánimo de intentar recuperar cotos de poder, pues va a ser la moneda de cambio para aprobar las iniciativas de Biden. Aunado a que creo yo que las posiciones políticas sí son más claras en Estados Unidos hoy por hoy, en la perspectiva republicana y su conservadurismo, y en la política de partido demócrata y su liberalismo, en función a, por ejemplo, el tema migratorio. O sea, donde se va a topar con pared Biden va a ser, por ejemplo, hacer una reforma migratoria amplia, ¿no? Él habla de que a los extranjeros que irregularmente estén en Estados Unidos les puede conceder la ciudadanía bajo ciertos criterios que están planteando. Ese tipo de temas serían bloqueados probablemente por el Partido Republicano en la necesidad de alguno de sus votos, pero de nuevo, a cambio de poder, probablemente vendan su voto. Y digo, es política y lo digo de una manera mercantilista. En términos técnicos debemos de plantearlo a cambio de espacios de poder, pues se haga política y se negocie lo que es mejor para un gobierno estadounidense y enfáticamente para su ciudadanía, para los efectos de mejorar su situación. Porque si el ánimo conservador extremo puede ser expulsar a todos los migrantes ilegales, órale va, se te va a encarecer la economía así y no lo vas a querer, o sea, de ese tipo de temas que no pidas lo que quieres que no quieres que ocurra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tiene un tema de reto Joe Biden para negociar. Cambio climático, algunas políticas públicas las puede ejercer por estos decretos ejecutivos, como ya lo hizo el primer día, reinsertar a Estados Unidos a la OMS, al Acuerdo de París, etcétera, pero habrá cosas que requieren modificaciones regulatorias internas en los Estados Unidos, en su cuerpo legislativo, que requiera de la negociación con el Partido Republicano. Y modificaciones a las legislaciones laborales, donde también puedan brindarle mayores derechos y certezas, que a mi gusto el sistema laboral estadounidense tiende a ser mucho mejor. Digo, obviamente yo lo comparo con el mexicano y tiende a ser mucho mejor. Da mucha más certidumbre a los trabajadores y a las empresas que el propio mexicano. Pero bueno, obviamente siempre hay espacio de mejora y serán temas que tenga ahí en la mesa para negociar el presidente Biden. El tema del presupuesto, ahí no necesariamente. Ahí con la mitad, con la mayoría simple que tiene ya con el Partido Demócrata, es probable que puedan lograr cambios importantes. Sin embargo, también entendamos que dentro de los mismos partidos no todos piensan igual. Entonces hay demócratas con ciertas perspectivas conservadoras que seguramente le meterán un freno a algunos planteamientos como incrementar impuestos. Ahora, bien sabemos que Estados Unidos tiene un crecimiento exuberante en los últimos 3 años comparado con su historia en los últimos 40 o 50 años, 40, vamos a ponerle, en mucho por ciertas inducciones, no voy a decir ficticias, pero sí más bien, ¿cuál es el concepto que quiero decir? Inducidas por el gobierno a partir de un costo de incremento en la deuda pública enorme que sacrifica el futuro de los Estados Unidos. O sea, cuando tú endeudas para pagar el futuro, algo que ahorita necesitas resolver. Si tu endeudamiento es por gasto corriente, es un suicidio. Digo, puede haber justificaciones extraordinarias, pero normalmente es irracional. Si tu endeudamiento es por infraestructura productiva, ya sea de capital humano y, por supuesto, de capital físico, puede tener sentido. Hay maneras de justificarlo. La deuda no es mala por ser deuda. El problema es que se gaste la deuda en un gasto corriente irracional. Ahora, el año pasado, quienes clamábamos el soporte del gobierno federal y que se endeudara para ejercer la función o dejara de hacer las obras magnánimas estas improductivas que está desarrollando el gobierno federal de Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, a mi gusto, sí requería un endeudamiento que se fuera un gasto corriente, pero poblacional. O sea, dar soporte salarial a quienes se les bajaron sus salarios, a quienes se quedaron sin empleo sobre todo, y a las empresas más pequeñas que requerían un soporte para no morir y que fallecieron más o menos 600,000 empresas pequeñas en el año 2020, ¿no? Entonces, pues hay ocasiones de excepción y ahorita pues yo le digo al ahí se va, pero hay estudios de respaldo que pueden brindar un soporte en donde, y sobre todo experiencia, en donde la deuda en buena infraestructura, sea capital físico o humano, puede ser muy funcional al país y en donde la deuda de gasto corriente
puede ser muy infuncional, pero también puede haber gastos en infraestructura, como le digo, estas tres obras en donde, por ejemplo, la materia petrolera de Dos Bocas, pues en 5 o 10 años ya no va a tener la productividad necesaria el mundo en necesidad de demanda de petróleo como para que se justifique la construcción de esta refinería tan tarde, lo debemos haber hecho hace 20 años, ¿no? Dos, el Tren Maya, pues sí te puede potenciar algo de turismo en las regiones, pero había otras formas cuando realmente la tendencia aeroespacial, suena espacial al exterior de la atmósfera, pero realmente me refiero a en avión, viajar, por ejemplo, a las diferentes zonas en la península de Yucatán, ¿no? Mejor construir aeropuertos que un tren que trae tantos problemas y que va a requerir mantenimientos y que no necesariamente promete ser funcional. O entonces también voltear a ver una mecánica nueva de una infraestructura ferroviaria, porque muchos dicen, no, es que en China y en Europa funcionan muy bien. Pues sí, pero también allá funcionan cosas que aquí no funcionan. Entonces habría que evaluar si tiene sentido lo que se está haciendo. Y el de Santa Lucía, pues el aeropuerto va a funcionar para cierto soporte a la saturación del aeropuerto actual de la Ciudad de México. El problema es que ya teníamos un aeropuerto de construcción y se despilfarró ese dinero y luego ahora se despilfarra el de Santa Lucía. Entonces es un doble gasto, ¿no? Por eso no es tan productivo como pudiera ser la construcción del aeropuerto si de cero se hubiera construido sin haber tenido el previo ahí en la mesa, ¿no? Pero bueno, ese tipo de decisiones pueden provocar que la lógica de un endeudamiento por infraestructura termine siendo negativa. Y en la perspectiva de gasto corriente, pues es un rescate. O sea, ya ni siquiera es un tema de buscar negocio, ni mucho menos. O sea, muchas veces el gasto de gobierno tiene que ser evaluado con una perspectiva de evaluar su beneficio social. Y era necesario. Y esa posición de negativa de no endeudar al país, pues termina provocando que se pierdan 600,000 empleos formales, se pierdan, 647,000 creo son, se pierdan 5 millones informales, se pierdan 600,000 empresas y se pierda un Producto Interno Bruto en caída de 10% prácticamente. Entonces, o sea, ahí es donde había la necesidad de rescate, hasta para el mismo gobierno en los efectos recaudatorios, porque este año la recaudación fiscal se va a ir al hoyo. O sea, las empresas el año pasado entraron en pérdidas. ¿Cómo piensa cobrarles impuestos este año si su coeficiente de utilidad, y hablo de las morales, va a ser cero? Van a pagar cero. Entonces no van a pagar impuestos sobre la renta. Y el IVA que se pague será conforme la actividad económica se vaya moviendo. Pero pues no se pensó en esos temas, ¿no? Claro que tenemos históricamente en México el tema de la deuda como un tabú, ¿no? La deuda en la que nos metió el gobierno de Echeverría y de López Portillo reventó a la economía, incluso habiéndose gastado mucho en infraestructura, pero fundamentada en el petróleo, con tanta volatilidad y a partir de la guerra en Irak y en Irán allá en los 70s, pues provocó un conflicto muy grave a ese sector, ¿no? Sobre todo cuando se acabó la guerra, fundamentalmente fue cuando provocó el conflicto. En fin, el tema es que tenemos en la memoria mexicana pues miedo a la deuda, y eso se ve incluso en las empresas o en los individuos. El asunto es que con cultura financiera, con un buen programa de acción, un plan de negocios, es funcional la deuda, ¿no? En fin, es un año de elecciones, no solo en México. Terminamos el proceso en Estados Unidos, pero está Japón, Alemania, Países Bajos, Israel, Chile, Perú y Ecuador, entre otras naciones. Y los resultados de estas elecciones, y contrario a lo que decía el martes mi estimado Luis Enrique Gutiérrez Casas, que decía, ojalá que no se lleve aquí en México el tema de la pandemia como un botín electoral. Y tiene razón, o sea, no se trata de restregar muertes en la cara, pero se van a restregar muertes en la cara y a nivel mundial. O sea, el resultado de estos procesos electorales a nivel mundial va a estar influenciado en la percepción de la ciudadanía y, por supuesto, va a ser usado por las oposiciones de los diferentes países para restregar en la cara lo bien o mal que hayan hecho el tema sanitario con respecto a COVID-19. Y países, digo, Nueva Zelanda, que yo sepa no tiene elecciones, no tendrían problema, ¿verdad? Porque hicieron bien su trabajo. Japón, Corea del Sur, hasta China, aunque China, bueno, pues es diferente el proceso político, ¿no? Pero, digo, una de las razones por las que Trump pierde es precisamente la pandemia. O sea, tienen una nación con una infraestructura capaz de haber solventado esta problemática de una manera mucho más eficiente y con muchas menos muertes, fundamentalmente hablando, y no, termina siendo el primer lugar en muertes. Brasil, pues imagínense la problemática, la verdad es que ellos no tienen elecciones, pero si no, Bolsonaro estaría por salir. En el caso de México, yo creo que sería el mismo caso para López Obrador. Ha habido demasiadas muertes innecesarias, aunado a que son las que conocemos clasificadas por el gobierno, pero con el tema de no hacer pruebas
y de no tener capacidad para resolver la problemática que se presenta sanitaria y por lo posterior de muerte que se genera en México, pues tenemos un índice de subcontabilización enorme que probablemente le va a provocar, en el caso mexicano, una pérdida importante al partido Morena en las elecciones que vienen. Pero ahorita voy a hablar del tema de las elecciones nacionales. Voy a corte en radio, seguimos en Solo Negocios Radio aquí en redes sociales. No se vaya, regresamos. Bien. Este tema electoral, que no es de nuestra materia, pero que finalmente termina incidiendo en las cuestiones económicas, pues es obvio, ¿no? Y no es echarle la cara a Luis Enrique ni nada, créame, yo respeto muchísimo a mi compañero y es mi amigo, y entiendo su postura y está muy bien, pero sí sé que en un momento dado hay tópicos que sí van a costar, y digo, yo ni estoy en el mundo electoral, así que no me importa, pero sé perfectamente que ese es el as bajo la manga que estar exponiendo diariamente toda la oposición al gobierno federal. Y el problema es que además, de manera recurrente, entran en contradicciones. O sea, hoy en la mañana, creo que es una de las primeras veces que se toma una decisión de reacción, de decir, ok, estamos mal, lo hacemos bien, y esta autorización que va a emitir el gobierno federal para que COFEPRIS empiece a autorizar a empresas privadas y a gobiernos subnacionales, estatales, enfáticamente dijeron, la adquisición de vacunas. Pero el problema es que no va a haber vacunas que adquirir hasta el próximo año por la capacidad limitada de producción. Yo entiendo que los números quizá hayan cambiado ya. De 8,000 millones de humanos que estamos en el planeta y que necesitamos la vacuna y que muchas de las vacunas son dobles, o sea, te vacunas una vez y al mes siguiente te tienes que volver a vacunar, se van a producir solo 500 millones de dosis este año. Entonces, pues nos falta un chorro para resolver la problemática, ¿no? Quizás se haya aumentado el tema, porque obviamente habrá empresas que digan, oye, pues yo le entro el asunto y le inviertan, ¿verdad? Y se acelere la producción. También la ONU clamó por el acaparamiento de vacunas de naciones desarrolladas y el presidente de México, que fue criticado por haber cedido algunas con respecto a otras naciones en situaciones de pobreza más notorio que México. Y bueno, no está mal, el asunto es que quienes deberían haber cedido más son los países desarrollados, ¿no? Pero más allá de quién ceda o no ceda, es cómo aceleramos el proceso de producción. Esa es la clave central. Y eso no tiene tanto que ver los gobiernos, más allá de la inyección de recursos que puedan brindar a estas empresas que producen. La fórmula de la vacuna Pfizer o Moderna o AstraZeneca ya está. Nada más hay que llevarla a laboratorios que rápidamente produzcan el componente. Bien, en esa lógica es donde necesitamos los recursos hoy en día, más que propiamente la temática de si cedo vacunas o no cedo vacunas. Eso no es tan relevante. Lo relevante es que se produzcan muchas más, porque al ritmo de 500 millones por año, olvídese, ahí nos vamos, ¿no? Entonces, en esa lógica, bueno, pues el planteamiento es realmente enfocarnos hacia el asunto de la producción de vacunas. Ya estoy por entrar al aire. Me dijeron 30 segundos, hace como 20. Ya estamos regresando al aire. Aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues vámonos a la economía nacional. Expectativa de recuperación económica 2021 y retos para la economía mexicana. PIB va a crecer, según IMEF, en su encuesta, a 3.5% anual. De una caída esperada en 2020 de 9%. Ojo, si no me equivoco, es el 31 de enero, que ya es la próxima semana, cuando INEGI nos publica PIB oportuno 2020. Va a caer entre 9 y 10%, veremos el dato. Luego se revisa en febrero. Sea el que sea, es mucho, ¿no? O sea, es una caída demasiado fuerte como para provocar una concepción de pues no pasó nada, ¿no? Más cuando a nivel mundial traemos una caída de 4.5%, entonces, o sea, de 4, por, perdón, por ciento, entonces, o sea, es más del doble, ¿no? Ahora, vamos a estar 5 puntos porcentuales debajo de lo que teníamos en 2018, y la recuperación nos va a costar bastante. Se habla de entre 3 y hasta 6 años, ¿no? Entonces, para llegar a números 2018. Y luego dos, dicen, es que no hay que medir el PIB, ya no es importante, ya hay cosas que hemos evolucionado. No, no es cierto. El PIB, digo, sí hay otras métricas, no es el único, pero la métrica de PIB se equipara a la métrica de generación de empleo. O sea, cuando tú creces un punto porcentual, generas cierto número de empleos. Y el tema es que tu país y su bono demográfico va de tal forma creciendo
que tus jóvenes que van viniendo de la infancia a la adolescencia, a la época adulta, y que en un híbrido entre adolescencia y adultos empiezan a ser activos laboralmente, básicamente estaríamos en una perspectiva de necesidad de generar empleos para ellos, porque si no los generas, pues se te quedan al estilo ninis, ¿verdad? O el crimen organizado tiene ahí espacio para encontrar más mano de obra, o yo qué sé, ¿no? Entonces, necesitas generar empleo para un mejor desarrollo económico de toda esa población. Y por lo tanto necesitas, o sea, si no quieres llamarle PIB, no llames PIB, necesitas generar empleo, pero se refleja en un PIB. Un PIB de 3%, de 3.5% te generará 300,000 empleos cuando necesitabas generar de manera natural con tu bono demográfico 1.5 millones. Pero aparte el año pasado perdiste 600,000 formales y 5 millones informales. Pues es blow my mind, ¿no? O sea, fuera de lugar completamente. También en la misma tesitura que a nivel global, en la primera mitad del año esperamos que sea muy débil la economía. En la segunda mitad del año pensamos que podría empezar a acelerarse más el crecimiento para lograr el 3.5 anualizado. El principal motor de la economía va a ser la demanda externa, la recuperación, exportaciones, enfáticamente por los estímulos fiscales que dan a las naciones desarrolladas y que demandarán más productos. O sea, sus economías, como Estados Unidos, se va a acelerar más, tendrá mejor recuperación de empleos, los empleos van a consumir más y van a demandar productos, muchos de los cuales nosotros producimos en nuestro país. Enfáticamente, Juárez puede verse beneficiado, como lo vimos el año pasado, en un año completamente negativo para México, en el que Juárez probablemente haya salido positivo. No tenemos datos para confirmarlo porque no hay PIB metropolitano, pero ciertamente sí vemos mayor construcción, mayor inversión privada, mayor generación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos también que a nivel local van a pesar componentes de la incertidumbre que genera el contexto de políticas públicas. El gasto gubernamental es probable que baje este año también, tanto entre la temática idiosincrática que tiene el gobierno con el tema de austeridad y en su caso la comparación de tendencia, es muy probable que termine cediendo o en un cierto alcance el gasto gubernamental, ¿no? La expectativa es que creciera, pero pues bueno, lo cierto es que pues, no se ve que vaya a darse ese asunto, ¿no? Y menos con el presupuesto inercial que se generó, y menos cuando ese presupuesto inercial va acompañado de una concepción de incremento en los impuestos que no va a recuperar y que al contrario quizás sean menos de los que recuperaron el año pasado en materia de impuesto de la renta y quizá de IVA también, ¿no? La parte local o la parte nacional, la perspectiva de oferta, la industria, por medio de las manufacturas son las que más van a liderar el crecimiento, y servicios son los que más retos vamos a enfrentar, ¿no? Porque pues es un año en el que si bien hay recuperación, perspectiva de gasto en servicios muchas veces va a ser contenida por muchos operadores, más hacia el sur del país que en fronteras, pero existente. En materia de elecciones, el planteamiento es que se renuevan 15 elecciones de gubernaturas, de las cuales, de los 32 estados, pues contabilizan estas 15, un tercio de la población y Producto Interno Bruto del país. Obviamente Ciudad de México y Estado de México lideran en población y en PIB, pero ciertamente estas renovaciones marcan una pauta importante para concebir cambios importantes en la estructura nacional. Y entonces decía hace rato, este tema que traía a la luz Luis Enrique, ¿no? En función de decir, ojalá que no se cuelguen de los resultados de la pandemia la oposición para atacar al gobierno, siendo ello una cosa ofensiva a quien ha perdido a familiares o amigos, ¿no? Y en su caso, también puede, por otro lado, convertirse en una especie de referéndum. La estructura constitucional de nuestro país le prohíbe al presidente reelegirse, ¿verdad? O sea, no hay posibilidades de reelección. Él tiene 72 meses de operación, todo presidente de esos 6 años son 72 meses de operación, y en este caso, la elección va a ocurrir a 30 meses de la gestión. Entonces, se catalizará por la dimensión de la elección, por la situación contextual no solo de la pandemia, sino de las políticas públicas en general, se contextualizará con un referéndum. Vamos a ver si se respalda o no se respalda la posición. Claro que tienen un problema particular. López Obrador se ha clasificado, y esto ya es un tema político que no soy conocedor a fondo, pero se ha clasificado o se ha autoclasificado como alguien de izquierda. Pero el Partido Morena y sobre todo los funcionarios que llegaron en el legislativo al poder y algunos en el Ejecutivo que acompañaron al presidente como sus funcionarios directos, pues no son de izquierda propiamente. La alianza con el PES, muchos políticos pertenecientes al Partido Acción Nacional, pues de alguna manera sesgan esa perspectiva izquierdista de este nuevo gobierno.
vamos, hacen una alusión de revolución institucional, sobre todo por su integración allá en los 30, ¿no? Pero bueno, el tema en función, o a donde quiero llegar, es que, ¿qué tanto va a lograr ser un verdadero referéndum, como lo señala IMEF, cuando vas a tener en elección a gente que no es propiamente, pues ni siquiera seguidora de Andrés Manuel López Obrador, o solo en la pantalla para poder sacar el voto, ¿no? Digo, habrá gente buscando la gubernatura, por ejemplo, Juan Carlos Loera, yo creo que es una gente muy cercana a López Obrador, ahí no hay quite, ¿no? Pero en la alcaldía, pues está por verse, porque de los nombres que se hablan hay gente completamente lejana a López Obrador, y sin embargo con altas posibilidades de llegar al cargo, ¿no? O al menos a la candidatura. Y el caso del PAN, pues también generando unas distorsiones impresionantes. Y bueno, pues eso conlleva a pensar que en realidad básicamente ya no más son plataforma de los partidos para lanzar candidatos con intereses de grupo. Y si es así, pues que pues les quiten los nombres. Partido 1, Partido 2, Partido 3, le quitamos la parafernalia de los nombres y los sesgos presuntamente ideológicos, y ya nada más son plataformas base para poder hacer lanzamientos, porque además eso nos genera ahorros, incluso fiscales, ¿no? Pero bueno, hay un tema importante para el año en México. En materia de política fiscal y política monetaria, en la fiscal hay un cierto grado de desempeño limitado a las finanzas públicas. O sea, ciertamente el gobierno el año pasado decidió no gastar a favor de la recuperación o de protección de los agentes económicos. Pero también tenemos que reconocer que su capacidad presupuestaria es limitada. O sea, no es como que disponga de muchos recursos. Y menos cuando los tiene destinados a ciertos proyectos de infraestructura que no tienen ni cómo pensarse que se vayan a cancelar, ¿no? Entonces, queda muy acotado. Y encima tienes a Pemex, que es como un barrilito sin fondo, que le metes y le metes lana y se gasta y se gasta y se gasta y se desplifarra y se desplifarra y se desplifarra y sigue la misma situación financiera terrible. Entonces, pues en esa tesitura, pues es poco probable que haya una aportación fiscal gubernamental que lleve a una mejoría en el impulso de la actividad económica. En su parte, el Banco de México, ahí sí, hemos logrado bajar la tasa de 7.25 a 4.25 ahora en octubre, si no me equivoco, y se mantuvo con pausa en diciembre, pero se cree que este año podría bajar a un rango de entre 3.50 y 3.75 para finalizar el año, que impulse la actividad económica. El tema aquí clave que deben de resolver tanto los subgobernadores como el gobernador del Banco de México desde una perspectiva autónoma es qué tanto influirá una baja de 25, 50 o hasta 75 puntos base en las tasas de interés bancarias para que éstas sean tan atractivas que hagan al consumidor sacar la tarjeta de crédito o al empresario pedir créditos para ir a invertir, ¿no? Ese es un tema importantísimo que es muy, muy complicado definir, ¿no? Por otro lado, en los mercados financieros la curva de rendimientos genera, descuenta ya disminuciones implícitas de 38 puntos base para lo que resta del año. O sea, sí hay una potencial disminución en la curva de rendimientos, pero no necesariamente en el costo del dinero para los financiamientos, porque ahí hay primas de riesgo, y yo ya he hablado mucho de las legislaciones subnacionales de código de procedimientos que provocan mucho costo a los bancos, por ejemplo, recuperar cartera, y entonces pues ahí expande el riesgo, ¿no? Y entonces inhibe la posibilidad de que vaya a la baja al ritmo de que el Banco de México baja su tasa, las tasas de los créditos en el país. Y eso implica cambios en gobiernos subnacionales, o sea, que ni se hablan, ¿verdad? La banca y la Comisión Nacional Bancaria de Valores jamás se habla con no sé, el gobierno de Chihuahua, decirle, oye, vamos como modificando el código de procedimientos para, por ejemplo, recuperación de créditos de hipoteca o cosas de ese tipo que se desarrollan en los juzgados estatales. Nada, nada. No es un tema que nadie tenga en la mente y es un tema crucial para realmente provocar una mejor permeabilidad del sistema financiero en México, ¿no? Y bueno, entonces los factores de riesgo para el crecimiento económico en México o más bien de riesgo de incidencia, o sea, que pueden ser positivos o negativos, son los siguientes. Aunque déjeme ver si me tengo que ir a corte porque son 5. Bueno, todavía no sé nada, Arturo. Bueno, ¿cuáles son? Efectividad de la vacunación. Ya me van a mandar a corte. Certidumbre para la inversión, proceso electoral, preservación de organismos autónomos y estabilidad de las finanzas públicas. Ah, también son 6, la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a corte y ahorita los desarrollo en el último segmento de Solo Negocios. No se vaya, seguimos aquí. Ya mandé a corte y voy a regresar en unos segundos más a radio. Pero mientras en redes, bueno, pues sí, medio sesgué políticamente el tema, no, de nuevo, no me interesa tanto o ni sé de política como para entender esto, pero a mi punto, como le dije, creo yo fehacientemente que los partidos están dejando de ser representantes de una ideología
y están asumiendo una perspectiva pragmática para ver quién gana qué cotos de poder. Y puede ser bueno, no sé. O sea, ahí es donde me declaro completamente ignorante. Quizás sea lo mejor que pueda pasar. No lo veo reflejado en las asignaciones presupuestarias a los partidos aún. Asumiría que si les dejaron llamar partidos PAN, PRI, Morena, lo que sea, y les llamaron partido 1, 2, 3 o ABC o lo que sea, con el propósito de anular imágenes ideológicas insensatas con respecto a quién candidatean. Y eso disminuiría costo en principio, ¿no? Y luego ya ahondar en la perspectiva. Veía una publicación en redes, a mí me pareció interesante. Si mucho lo hemos hecho de home office, ¿por qué no van y hacen su elección en Zoom, verdad? O en redes. Y dejamos de gastar en la calle el despilfarro absurdo que gastan los políticos en campañas. Y ese recurso que se lo queden los gobiernos para sus propósitos que tienen, ¿no? Y ahí estaría interesante el tema. Pero en fin. Bueno, vamos al último set del programa y entonces hablamos de los seis temas, aquí es un error, los seis temas que incidirán en el crecimiento económico de nuestro país. Número uno, la efectividad de la vacunación. Entre más efectiva sea la vacunación, más funcional. ¿Y qué implica efectividad? Eficacia, o sea, que se cumpla y se vacune la gente, y eficiencia, que no se despilfarren recursos para ello, ¿no? Esta decisión de esta mañana, porque este boletín de prensa es del martes, esta decisión de esta mañana del presidente de la República, extraordinaria, ayudará a la efectividad. Porque el hecho de que permita a empresas privadas y gobiernos estatales a comprar la vacuna y a tener sus propias mecánicas logísticas de distribución, llevaría, por ejemplo, a grandes empresas como Delfa y como Lear, que tienen 10.000, 15.000 empleados o hasta más empleados en el país, a decir, yo asumo a estos empleados y a sus familias. Necesito que produzcan. Tengo muchas órdenes de compra y vienen creciendo. Estoy diversificando mis mercados. No puedo estar perdiendo personal ni arriesgarme a cuarentenas. Y entonces ellos promover la vacuna a su costo. Extraordinario. Número dos, gobiernos subnacionales que volteen a ver su economía y decir, oye, nuestra economía está muy deprimida. Por ejemplo, Yucatán, que es un estado que viene creciendo fuerte, pero sigue en su estructura comparativa con estados norteños, pues mucho más abajo en las métricas de crecimiento económico, ¿no? O de acumulación de recurso económico. En esa lógica, podría decir Yucatán, oye, yo sí requiero ejercer un gasto en vacunación para acelerar el procedimiento de crecimiento y mejorar la calidad de vida de mi población en general porque hay una mejor actividad económica. Y así te vas, cada uno podrá tener su propia lógica y regionalización, o atendiendo a su regionalización y lo heterogéneo que es esta nación, tener una mejor mecánica. A mí no me parece fuera de lugar que obviamente en principio se vacunen a los médicos que están en la primera línea y en segundo lugar a las personas vulnerables que son los más arriesgados a estar graves ante la enfermedad de COVID-19. Pero fuera de esos dos niveles, yo creo que hay muchos más a considerar. Veía en la mañana publicación de un periódico que decía que clamaban los empleados de algún departamento de limpia de algún municipio del país. Nosotros también necesitamos, nosotros no hemos parado en todo el año y nos hemos enfermado y seguimos trabajando todas las mañanas yendo a recoger la basura de tu casa porque de lo contrario se puede convertir en un peor problema sanitario, ¿cierto? Entonces claman algo, ¿no? Veía a los sacerdotes, yo no sé qué tanto puede ser tan relevante, pero pues respeto la posición de lo que ellos puedan clamar. Puedes ver a los funcionarios públicos que vas a las oficinas y están recibe filas y filas de gente que va a hacer sus trámites. En donde yo ahí lo que diría más que vacuna, deberían empezar a implementar mecanismos electrónicos más eficientes, pero más allá de eso, esos funcionarios públicos están dando la cara y están en riesgo. El sistema judicial, emplazamientos, cosas de ese tipo que han estado detenidas durante toda la pandemia o parcialmente detenidas y que incluso ha fallecido mucha gente del Poder Judicial, aquí en el estado de Chihuahua al menos, y decir, oye, vamos vacunándolos para que la justicia siga dando su servicio, ¿no? En fin, se me puede ocurrir muchas lógicas de por qué justificar a qué grupos sí, a qué grupos no, o a qué grupos primero, a qué grupos en segundo lugar. Pero atendiendo mi argumento del segmento 2, la clave está en la producción. Entonces, si con dinero se puede elevar la producción, el ánimo de poder ya importar y comprar las vacunas, pues quedará precisamente en la movilización de esos recursos para elevar la producción. ¿Se puede? No lo sé. Desconozco los requerimientos técnicos para tener una capacidad instalada manufacturera de vacunas. Pero creo que no es algo del otro mundo comparado a que ya existen. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro, no tenemos que inventar la vacuna, ya la inventaron. Tenemos que inventar los mecanismos para producir muchas más y ya existen. Solo hay que meterle el recurso para instalar esas fábricas de vacunas, ¿no?
Número dos, creación de condiciones para la certidumbre. Sabemos perfectamente que durante los 3 años del gobierno de López Obrador, la inversión fija bruta viene a la baja y está marcada en mucho por expectativas empresariales degradadas. O sea, la falta de confianza en la certidumbre que arrancan con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Y dos, vienen una serie de políticas públicas que se han puesto en la mesa, dentro de las cuales tenemos aquí dos por discutir ahora en febrero, que además ya plasmaron un plazo fatal para su contratación, 30 días, creo que desde ayer cuentan. Dos, ley de Banco de México. Tres, el tema de órganos autónomos, que ahorita se enfatiza acá abajo. Cuatro, las que ya hemos pasado, compensación universal, tema CIMEX. Ayer en el Colegio de Fiscalistas, con lo que comparto con mis compañeros, discutían sobre una cantidad de atrasos administrativos que está provocando el SAT para reestructurar ciertas mecánicas en el tratamiento de IMEX y el manejo de IVA y recuperación de los IVAs de las empresas y de su flujo. La maquila está creciendo, pero no porque le sobre el dinero, sino porque hay potencial órdenes de compra, pero los flujos siguen constreñidos. Entonces, en esa lógica, pues por favor, o sea, no puede estar deteniendo por trámites administrativos las cosas. La sobreregulación mata, lo tiene que entender el gobierno. Y entonces, en esa lógica, le dice al empresario, ve, invierte, espérame, pues si no sé si me vas a dejar siquiera abrir la operación y abierta la operación, si va a ser funcional, y siendo funcional, si no me vas a cobrar impuestos por aquí, impuestos por allá, demandas por aquí, riesgo laboral con todo lo que implique, el sobrecosto que te va a generar la falta de subcontratación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, necesitamos medidas claras y suficientes para detonar proyectos de inversión. Y estos, a su vez, generarán empleo y recuperación de la demanda. Número tres, proceso electoral. El ánimo de IMEF es que el proceso sea transparente, equitativo, ordenado y el resultado sea respetado. Ya hemos tenido experiencia en México donde no se respetan los resultados, más en la perspectiva ejecutiva, pero pasa. Y tenemos el recién asunto estadounidense en el Capitolio, ¿no? Entonces, requerimos estas características del proceso electoral. Transparencia, equidad, orden y respeto. Será la forma de incluso iniciar un proceso de cicatrización de la división que tiene el país respecto a la idea de unos respecto a otros en materia de posición política, ¿no? Número cuatro, preservación de los organismos autónomos. Esto es crucial. Ya van varios salvados, ¿verdad? Ya el presidente dijo, Banco de México no se toca. Los que están protegidos por Temec no se tocan, que son IFETEL y COFESE. Pero pues sigue Comisión Reguladora de Energía, sigue INAI, sigue el INE, ¿no? Creo que CONAMER también, que yo no sé ni para qué existe la CONAMER, ahí sí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, en particular de esa dependencia. Porque se les para mejora regulatoria, pues sí, pues tiene 20 años existiendo, no ha mejorado un carajo la regulación. Al contrario, cada vez es peor. O no tiene dientes, o no hace su función, o no le hacen caso en el gobierno. Cada sección que ha cambiado desde que existe la CONAMER ha hecho que se les ha pegado la gana en materia de regulación. Ya cuando vas a gobiernos subnacionales, olvídate, Chihuahua y Juárez están hechos garras en materia de desarrollo urbano y sus regulaciones, en materia del registro público de la propiedad y sus regulaciones, que todo es a mano. Y no es culpa de los funcionarios que lo atienden, ¿eh? Me ha tocado tratar con muchos de ellos y todos son eficientes y te quieren ayudar. El problema es que las normas están hechas garras, son del siglo XIX, no del siglo XXI, donde podemos comprar un coche por celular y me lo traen a la puerta de mi casa. Y aquí tengo que hacer una escritura a mano, casi casi, y llevarla a pie, y pagar en la caja porque la página chafeó. Y bueno, unas cosas ridículas, ridículas. Y el estado de Chihuahua, que es avanzado. Váyase a otros, olvídese. Seguramente todavía tiene máquinas de escribir de martillito, ¿no? Así que patético. Número 5, estabilización de las finanzas públicas. Ese es un componente central de la macroeconomía. Y el martes que comentaba Luis Enrique Gutiérrez Casas con Emanuel, el tema, a mí me pareció que tiene toda la razón. Es un manejo ortodoxo de la economía. Yo me lo cotorreé al Zoom, por eso después me cotorreó a cambio o me contestó al aire de que le decía, es una perspectiva neoliberal. Sí, los neoliberales se caracterizan más por esta perspectiva de estabilidad de finanzas públicas, en donde no te endeudes a lo bruto y menos para gasto corriente. Pero no es un tema exclusivo del neoliberalismo. O sea, cualquier gobierno sensato que maneje ortodoxamente la mecánica política entenderá que no debe estar despilfarrando el dinero. El problema de la crítica es que sí se ha encontrado que las tres obras estas que ya he citado de infraestructura, pues tienen dolencias importantes para concebir que vayan a ser productivas, pero igual nos cae en la cara, y excelente, que nos cae en la cara, en la boca, perdón. Dos, el tema de endeudamiento.
la perspectiva y clamor de mucha parte de la población de que se endeudara el país el año pasado para efectos de dar una recuperación o un rescate económico a agentes económicos individuales, pues no fue atendida. Bueno, pero entonces ya déjenos recuperarnos al ritmo que se vaya a hacer, 6 años o lo que sea, pero no vaya a venir un endeudamiento al estilo Chihuahua con el sexenio anterior, en donde se endeudaban para pagar el papel de baño, ¿no? Y que terminamos con una deuda de 50 mil millones de pesos, que ha costado muchísimo refinanciarla y que no sirvió de nada, porque el Estado no ha crecido exuberantemente gracias a esa deuda. Ha crecido por sus condiciones demográficas históricas, tanto geográficas como poblacionales, en razón de la maquila y de las exportaciones a Estados Unidos, pero no gracias a la deuda pública del sexenio anterior, para nada, ¿no? Bueno, tenemos el tema fundamental de la repriorización de los gastos públicos que se requerirían. De nuevo, el tema de las obras estas que no se van a repriorizar, pero bueno, lo cierto es que hay un tema central. Se requiere reforma fiscal y la va a haber. Señores, seguramente en septiembre empezamos con esa discusión, si no antes. El temor es que nada más se quieran ir por la sencilla a subirnos las tasas. Estamos en 35 personas físicas, que nos la disparan a 40. Puede ser. Están en 30 las personas morales, que la disparan también a 40. Puede ser. Y mire, quizás eso no cueste tanto y no vaya a ser tan caro como la sobreregulación con la que el SAT maneja el cumplimiento normativo para pagar impuestos. O sea, no se trata de hacer la declaración y pagar los impuestos nada más, sino de toda la serie de reportes, informes y mil tonterías que tenemos que hacer para satisfacer el ánimo, ya no recaudador, sino de control del SAT. Ojo, no hablo de los funcionarios. De nueva cuenta, me topo con gente extraordinaria en la función pública. Sino hablo de las normas con las que tienen construido el sistema. Recordemos 2014 y el planteamiento de la OCDE a México para hacer la reforma fiscal de 2014, cuando nació la contabilidad electrónica. Nos decía la OCDE, tienes que hacer estos cambios, sube las tasas, quita lagunas, etc. Y decían, en México te tardas demasiado en hacer un entero de una declaración anual, o sea, todo tu cumplimiento normativo de un año te lleva, no sé, 300 horas, por decir una cantidad. Y comparativo, Suiza te lleva 50. Baja las horas, era lo que clamaba la OCDE. Bueno, ¿qué hizo el gobierno del sexenio anterior? La subió. ¿Qué está haciendo este gobierno? La sigue subiendo las horas, ¿no? Entonces ya estamos así como una locura de costos administrativos para pagar los impuestos. Tiene que ser más fácil pagar los impuestos. Ese es un ejemplo de sobreregulación, ¿no? El tema relevante para la reforma financiera, perdón, la hacendaria de este año, debería ser la ampliación de la base tributaria. Digo, seguimos hablando de 5 millones de desempleados informales este año, pero de 30, cuando solo tienes 20 millones en el IMSS, registrados en el IMSS. O sea, la informalidad es enorme. Tiene que acabar ese cáncer en México. Países mil veces más pobres que México tienen una informalidad muchísimo menor. ¿Cómo es posible que México permitamos esto? Se tiene que resolver la problemática y es por reforma hacendaria. Y la relación con Estados Unidos, pues es fundamental la relación con Estados Unidos, ¿no? Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, tiene que llevarse bien esa relación para evitar suspicacias. El gobierno de Trump fue un gobierno de manotazos en la mesa, pero sin efectos reales, más allá de poner de nervios el tema del T-MEC. Digo, el muro, pues me lo podían construir enfrente de la cara y pues qué importa, ¿no? Es el gasto de ellos. Ya lo cancelaron. Oye, ¿se va a renegociar T-MEC? No tiene lógica que se renegocie. Se clama cita de renegociación. Cada 5 años se revisa, creo. Pues se revisará en 5 o en 4, ya le queda, ¿no? Pero, o sea, no hay grandes cambios. Y es el mismo tratado que el de antes. Tampoco podemos esperar que con el tratado crezcamos y nos ayude. No, es el mismito tratado que antes, solo que ahora cuestan ciertas cosas más caras y hay énfasis a ciertos aspectos subsectoriales específicos que no existían. Pero no es nada nuevo, ¿sí? En general no es nada nuevo, por lo tanto, ni tiene por qué negociarse y cambiar para negativo o para mal, ni va a generar algo específico para bien. Simple y sencillamente, vamos a seguir usándolo y va a ser un mecanismo de potenciar nuestra economía conforme el ritmo venía potenciándose en el uso del Tratado de Libre Comercio anterior. Pero tenemos que mantener una buena relación con Estados Unidos. Oye, que si no se habla el presidente con el presidente Biden, ni modo, que no se hable, no importa, pero que no se lleven mal, que no se ofendan, que no se traicionen, para efectos de que lo demás lo manejemos en el sector privado, ¿no? Y bueno, ya para cierre, vamos a cerrar 2020 con 9% de caída de PIB según IMEF, 3.15% ya confirmado de inflación, 4.10% balance público tradicional, deuda pública presupuestada, no deuda nueva, que se confirma creo que en el reporte de Hacienda de febrero. Tasa de política monetaria 4.25 cerró,
Se perdieron 647,710 empleos en el 2020, según el registro de IMSS. Cerró el tipo de cambio 19.91 y la cuenta corriente 1% superávit. Les dije, íbamos a cerrar en superávit. Está por confirmarse por Secretaría de Economía en unos 15 días más o menos. 2021, esperamos que crezcamos 3.5%, 3.6% de inflación un poco más acelerada, es obvio, ya empezaron a subir algunos precios, sobre todo el tema salarial aquí en la frontera provoca algún sesgo. Balance público tradicional un poco más bajo que un año anterior, un punto porcentual más bajo. Tasa de política monetaria 3.75% con una baja de 50 puntos base. Empleo IMSS 380,000 y tipo de cambio 20.50. Cuenta corriente, déficit 0.50 estabilizándose. Y para 2021, pues rapidísimo, PIB 2.60 al alza, inflación 3.50 al alza, balance público tradicional 3% a la baja, tasa de política monetaria 4% volviendo a subir, 390,000 empleos generados, todavía muy por debajo de necesidades, tipo de cambio 21.50 y cuenta corriente 0.70 a la baja. O sea, estabilidad inercial en los siguientes dos años, 2021 y 2022. Muchas gracias por todo, muchas gracias Arturo, muy buen fin de semana a todos. Nos escuchamos el lunes a las 4 de la tarde con Memo Soria. Que la pase excelente. Esto fue Solo Negocio Radio. Se congeló esto.